Buenos días, compañera. Efectivamente nos encontramos en la sede de la Dirección contra la Corrupción de la Policía en la calle Pacasmayo, en esta ciudad de Chiclayo, a donde fueron trasladados 7 efectivos policiales intervenidos durante la madrugada en un mega operativo donde participó la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Ellos intervinieron a 7 presuntos integrantes de la denominada organización delictiva Los Rápidos del Norte. Estos 7 policías son suboficiales de la unidad de tránsito, quienes durante el 2023, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, se habrían dedicado a cobrar dinero a transportistas que se ubicaban en paraderos informales en diversos puntos de la ciudad de Chiclayo. Estos cobros los realizaban a cambio de dejarlos laborar en esta zona que estaba prohibida, en diversas zonas que estaban prohibidas acá en la ciudad de Chiclayo. Se han realizado 23 allanamientos de viviendas en diferentes puntos de la provincia de Chiclayo, de Ferreñafe y Lambayeque. Según la carpeta fiscal de la Fiscalía, ellos habrían incurrido en el delito contra la administración pública con la modalidad de cohecho pasivo, en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado. Por ahora se encuentran realizando las primeras diligencias concernientes a esta detención preliminar. Acá todos están ubicados en la oficina de la Dirección contra la Corrupción. Cabe señalar que hay un suboficial que no ha podido ser ubicado, no ha llegado a laborar a la sede de tránsito y bueno, no se pudo proceder a su detención. Bueno, esta es la información que por el momento tenemos y nos mantendremos al tanto ante cualquier incidencia sobre este mega operativo realizado acá en la ciudad de Chiclayo. Claro que sí. Liliana, quizá para que nos cuentes un poco más acerca de cómo se ha desarrollado esta operación policial, en qué puntos se ha logrado intervenir a estos integrantes de la Policía Nacional y cómo es que ejecutaban, cuál era la modalidad del delito. La modalidad del delito era que cobraban dinero por aplicativo, les depositaban en sus a través de un aplicativo a sus cuentas. Es decir, con ya esa es la primera información que tenemos por el momento. No han especificado exactamente, pero esa es la primera información que se nos ha dado, que a través de aplicativo, solamente a través de aplicativo. Y bueno, la intervención se ha realizado durante la madrugada, la mayoría de ellas en sus viviendas, estaban esperando a un suboficial en la sede de tránsito, sin embargo, este no ha llegado, siguen en su búsqueda, en su ubicación. Hasta el momento, acá la sede de contra la corrupción no ha llegado todavía. ¿Cuántos son los implicados? Son 7 suboficiales, entre ellos una mujer, suboficiales de tercera, de segunda, todos ellos son suboficiales, entre ellos, como repito, una mujer identificada como Diana del Pilar Romero Prudencio. ¿Y cuáles eran las actividades que ellos desempeñaban? Es decir, ellos no tenían ninguna jefatura de la Policía de Tránsito. No, no tenían ninguna jefatura, pero precisamente ellos se desplazaban por las calles de Chiclayo para verificar el correcto orden en la ciudad, en el tránsito, y también una de sus funciones era velar que no, en los diversos puntos de la ciudad no se instalen paraderos informales. Entonces ellos permitían que estos transportistas que no tenían autorización municipal se instalen en lugares prohibidos. Es así que procedían a cobrar dinero a cambio de dejarlos a ellos instalarse en estas zonas y ellos, bueno, no cumplir con su función policial, ¿no? Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por estar.